Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más en SEO Arconte. Seguramente los que hayan buscado información sobre los cráneos alargados de la península de Paracas en Perú se hayan encontrado tanto en Google y más en YouTube que esos cráneos son la mayor prueba de la existencia de seres extraterrestres que nos hayan visitado en la antigüedad y se hayan mezclado con la humanidad. Ya que probablemente todas las informaciones que hayáis leído o visto dirán que son cráneos imposibles para ser humanos y que tienen un ADN desconocido. Así que tener por seguro que lo que vais a ver y escuchar en el siguiente vídeo no es un copia y pega como prácticamente el 100% de la totalidad de vídeos de YouTube que hablan sobre este tema y repiten lo mismo. Sobre los cráneos alargados de Paracas, pienso mostraros otra información que en esta plataforma no se difunde o no interesa difundir. De esta manera, podréis tener la balanza equilibrada con respecto a la información de este tema y luego que cada uno saque sus propias conclusiones. A lo largo de la historia, muchas sociedades humanas han empleado reclamos visuales para mostrar su origen étnico o su estatus social, y uno de estos reclamos visuales era la deformación craneal, utilizando técnicas como las que estáis viendo en la ilustración que aparece en pantalla, en el que al mes de nacer un bebé, cuando el hueso parece de goma y las suturas craneales no están cerradas, le ponen esta serie de artilugios en la cabeza para que tengan un crecimiento anómalo y cuando el hueso se cierre y endurezca no pierda esa forma. Una de estas culturas que se moldeaban los cráneos era la cultura andina de Paracas, en la cual, si queréis profundizar en su pasado, os recomiendo la lectura de este PDF titulado El simbolismo de la modificación cultural de la cabeza en la cultura andina de Paracas en el antiguo Perú, por Rosaura Yepez Vázquez, de la Universidad de la UNAM. Como veis, todo esto no es un tema vetado ni censurado en las universidades, sino todo lo contrario. Pero vamos a ir al grano. ¿Los cráneos de Paracas son de origen humano o no lo son? En 2011, el autoproclamado experto en cráneos alargados como Brian Forrester convenció al propietario del Museo de la Historia de Paracas, Julio Navarro, para coger muestras de estos cráneos y analizarlos científicamente y poder sacar su ADN. ¿Mandó las muestras a diferentes universidades o laboratorios de prestigio? No. Decidió enviar las muestras a un creyente de la teoría de los antiguos astronautas como Lloyd Pye. Y que se sepa, el genetista que sacó los resultados de ADN no se conoce, solo se sabe que es de Texas, y a 2016 solo tenemos una publicación en el Facebook de Brian Forrester que dice lo siguiente. Cualquiera que sea la procedencia de la muestra marcada 3A, tenía ADN mitocondrial con mutaciones desconocidas en cualquier ser humano, primate o animales conocidos hasta ahora, aunque los datos son muy incompletos y todavía hay que hacer un montón de secuenciación para recuperar la secuencia de ADN mitocondrial completa. Pero los pocos fragmentos que pude secuenciar de esta muestra 3A indican que si estas mutaciones se sostienen, se trata de una nueva criatura tipo humana, muy distante de los Homo sapiens, los neandertales y los homínidos de Denisova. No estoy seguro si incluso encajarán en el árbol evolutivo conocido. La pregunta es si ellos eran tan diferentes, no podían cruzarse con los humanos, criándose dentro de su pequeña población, pueden haber degenerado debido a la endogamia. Eso explicaría a los niños enterrados. Eran o bajos o no viables. Y de esta publicación en una red social y de afirmaciones anteriores en la web de Brian Forrester, es de lo que beben todos los que afirman que estos cráneos no son humanos. ¿Os parece esto algo serio y transparente? Porque personalmente a mí me parece todo lo contrario, porque si Forrester mostrara un estudio científico para que otros lo pudieran replicar para darle o no la razón, se le desmontaría todo este teatrillo.
Pero vamos a ir resolviendo el enigma y para ello me voy a servir de la información dada en un extenso artículo publicado en Marcianitos Verdes que desmonta toda esta teoría de Brian Forrester, que si os interesa el tema os recomiendo la totalidad de su lectura. La deformidad de los cráneos de Paracas lo lograban envolviendo los cráneos de los bebés con vendajes férreos y circulares al mes de nacer la criatura. De esta manera ejercían presión en la región mastoidea y en la región justo por encima de la inserción del ligamento nucal en el occipucio. Esto puede provocar craneosinostosis, que se caracteriza por el cierre precoz de una o más suturas craneales, lo que produce un crecimiento y desarrollo anormal del cráneo. La más común de las craneosinostosis es la llamada sinostosis sagital, que curiosamente se encuentra en la mitad de todos los casos de los cráneos de Paracas y suprime el crecimiento del cráneo en el plano lateral, compensado por un crecimiento desproporcionado en la longitud, lo que resulta en un cráneo largo y estrecho. Forrester afirmaba que los cráneos de Paracas presentaban dos forámenes parietales como si esto no fuera algo normal que se ve en los cráneos humanos. También afirma que solo tienen una placa parietal, cuando en los cráneos de Paracas la sutura sagital comienza muy arriba, cosa que viene a demostrar que en realidad estos cráneos tienen dos placas parietales como la de los seres humanos normales. O bien Forrester desconoce todo esto, o bien espera que los consumidores de sus teorías lo desconozcan. No le encuentro otra explicación. Sin embargo, también se han encontrado momias fetales enterradas con el cráneo alargado, y buscando información al respecto, este estudio titulado El papel de la genética en la restricción del crecimiento intrauterino, podemos ver esta imagen de un niño que sufre dolicocefalia. Y si podéis, leer atentamente la descripción de la imagen, porque esto podría explicar algunos de los rasgos faciales de los cráneos de Paracas. Y como se sabe, los altos linajes de las antiguas civilizaciones tendían a la endogamia, a reproducirse solo entre ellos, lo que hacía que los bebés fueran mucho más propensos a las deformaciones congénitas, más propensos a las malformaciones craneales, y a padecer los tipos de macrocefalia mencionados anteriormente. ¿Os imagináis el volumen de un cráneo deformado con macrocefalia? Esto es lo que explicaría alguno de los cráneos con mayor volumen en Paracas. Y por último, para acabar con este tema, me gustaría mostraros imágenes de personas con deformación craneal artificial que aún viven entre nosotros. Están en África y son parte de una tribu llamada Mangbetu, donde podemos ver los vendajes que aplican a los bebés para deformarles el cráneo y cómo se quedan estos cuando ya no necesitan estos vendajes. En esta última imagen podemos ver a una persona ya anciana con el cráneo completamente deformado y alargado. Ahora ya tenéis la otra información que al menos en YouTube no existía, o por lo menos yo no la he visto, para que cada uno de vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Para mí los cráneos de Paracas me parecen humanos, explicables, y sobre todo veo un fraude de una persona que dice ser experta en estos temas y lo más seguro es que solamente quiera vivir del cuento con la teoría de los cráneos extraterrestres, mancillando la historia de una cultura antiquísima como la de la península de Paracas. Sin nada más que añadir, espero que el vídeo os haya gustado y si algún ser de cráneo alargado nos lo impide, espero veros a todos en el próximo vídeo. ¡Chao!